La Dirección de Gestión Pedagógica de la DRE Ancash promueve la mejora de la calidad de la educación a través de políticas que incentiven la formación continua de los docentes, el licenciamiento y la acreditación de institutos de educación superior pedagógicos y tecnológicos. Por esta razón, en convenio con Aula Peruti, damos inicio al curso de formación continua académica, profesional y técnica de capacidades docentes en educación superior 2018-2019. Curso virtual que se llevará a cabo en la plataforma CITAP. Promover el emprendimiento y la innovación. Promover el fortalecimiento de las capacidades de desempeño docente. Y promover el fortalecimiento de las competencias técnicas o específicas para la empleabilidad. El programa está distribuido en tres módulos. Módulo 1, ofimática básica y planificación curricular en educación superior, donde trabajaremos planificación a largo y a corto plazo y los procesos pedagógicos. Módulo número 2, ofimática intermedia y metodología de enseñanza en educación superior, donde trabajaremos aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en estudio de casos, aprendizaje colaborativo, contrato de aprendizaje y mapas cognitivos. Módulo 3. Ofimática avanzada e instrumentos de evaluación en educación superior, donde trabajaremos el portafolio, la rúbrica, método de matricial compleja, diseño de pruebas escritas y validación de instrumentos. Coberturaremos a 1,000 docentes, entre ellos docentes nombrados, docentes contratados, docentes del sector público y privado. Otorgaremos una doble certificación de 320 horas por cada módulo trabajado durante 2 meses. Ponentes especialistas de la Dirección Regional de Educación. Especialista en altas tecnologías, Juan Jimmy Salinas Lindo. El director de la Dirección de Gestión Pedagógica, Freddy Miranda Sánchez. Y los especialistas en educación superior, Miguel Sumaeta González y Francisco Trujillo Márquez. A todos los docentes participantes en el programa, éxitos en este inicio de clases este 7 de septiembre.